un cursito intensivo de penaltis para Pumas, ¿no? Y es que Universidad no pasa de esta instancia ni en primera vuelta, ni en segunda, y menos en extraordinarios. Lo que le pasó ante Independiente del Valle lo corroboró. Ya le había pasado en aquella Copa Sudamericana 2005 ante Boca Juniors, solo que en aquel certamen perdieron desde los 11 pasos en calidad de visitantes. Parecía que con la lección aprendida y en propia casa, las cosas serían diferentes en la final del torneo de apertura 2015 ante Tigres, cuando después de una increíble remontada cayeron en los penaltis frente a su público ante los Tigres del Tuca Ferretti. Por eso el colmo fue lo ocurrido ante Independiente del Valle de Ecuador, a quien le dieron un paseo durante los primeros minutos para ponerlo 2-0 abajo, pero se dejaron empatar en el marcador global para luego ser eliminados en la serie desde los 11 pasos. ¡Ah, qué universitarios están reprobados! Que ni en primera o segunda vuelta, y mucho menos en examen extraordinario, pueden con los penaltis.